está bien, hermano. Oiga, ¿habrá llegado un envío para el convento de San Francisco? Es uno grande, don Raúl. Pues todavía no acomodo todo lo que me llegó. Pero, ¿ustedes gustan? Ah, sí, por favor, ayúdenme a buscarlo. Buenos días. Esto es una cámara fotográfica, ¿verdad? Pues esta es muy grande. Imagínese. Es una campana que nos mandan de Villa del Valle. Oiga, ¿y qué está haciendo un fotógrafo por estos lugares? Ahorita la situación está muy difícil y muy peligrosa. Pues sí, precisamente lo que quiero es fotografiar para la historia todos los sucesos que estamos viviendo. ¡Este es, hermano! ¡Sí, sí, don Raúl! ¡Este es! Átela bien, por ya, favor. Parece que ya está. Ya está. Ay, poco a poco. Suéltela. Precaución. Mira, padrecito. Vamos para Villa Victoria. Por aquí derecho llegan. No se salgan de la vía. ¿Otro camino? Se pueden ir por acá, por la ladera del río. Casi nadie pasa por ahí. Gracias. Vámonos. Vámonos. Benedict Domine nos. Et ectua dona, quae tua largitate solus obturi. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Messa et celesti paradicibre faciat nos, et res et erim. Fray Gil, ¿dónde está? Ah.
¿Y este niño? ¿De dónde salió? Lo encontré anoche en la puerta. No estará lastimado, padre. No creo, hermano. No tuviese esta sonrisa en su cara. ¿Quién se le habrá ocurrido dejar a esta criatura en la noche sola? Y que llegué a tiempo, hermano. Los lobos ya se escuchaban bien cerquitas. Permítame, hermano. Así no se carga un bebé. ¿Y quién pudo dejar a un pequeño así? Fray Bernardo, tampoco se carga así a un niño. Habrá que buscar a sus padres. Sí. ¿Será niño o niña? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es un niño. Ya, guardemos la compostura, hermanos. Tendremos que devolver a este niño a sus padres. ¿Y qué es lo que piensa hacer, hermano? Buscar en las cercanías una casa donde falte un niño. O... no sé. Me cuesta pensar que alguien pueda haber abandonado así a su hijo. ¿No sería bueno bautizarlo antes? ¿Y qué nombre podría llevar esta criaturita? ¿Guillermo? ¿Guillermo es un buen hombre? Fray Guillermo, un poco de humildad no le vendría mal. Perdón, padre. Si me permiten opinar, pienso que podríamos ponerle el nombre del santo del día de hoy. Ay, me parece muy bien su comentario, hermano. Bueno, hermanos, hoy es 26 de abril, día de San Marcelino, Papa y Mártir. Es Marcelino. No se diga más, Fray Bernardo, ya que usted nos recordó el primer sacramento. Sea usted quien dé el santo bautizo a este niño. Amén, Padre. Marcelino, ego te baptizo in nomine Pater et Filio et Spiritus Sanctum. Amén. 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 En tanto encontramos a los padres de Marcelino, uno de ustedes se hará cargo personalmente de cuidar al niño, nuestro pequeño huésped. ¿Qué tal usted, Fray Gil? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes no saben de un niño perdido? Ayer en el convento de San Francisco nos lo dejaron y queremos regresarlo a su familia. Pues no, padrecito. Pero pues si se lo dejaron, pues se lo dejaron, ¿qué no? Pues sí, pero quizás ustedes sepan de alguna mujer que acaba de parir. Pues no, padrecito. Y ninguna deja a sus chamacos. Los llevamos para seguir a sus papaces. Ya tengo yo tres chamacos. Imagínese que le llegue yo con un cuarto más a mi mujer. No, está muy difícil, padre. Te entiendo, hijo. Discúlpeme. De cualquier manera, muchas gracias. Sí, padre. Voy a seguir. Dios lo bendiga, padre. Con su permiso. ¿Y qué piensan hacer con el niño? Bueno, pues por el momento se quedará con nosotros en lo que vemos que hacer. Bueno, pues yo ayudo con esto y esta es para el niño. Así que ninguna noticia del pequeño Marcelino. No, guardián. Nadie sabe nada. A mí me dijeron que posiblemente lo habían dejado unos forasteros. Entonces, para encontrar a los padres, ¿se imagina?
Me dijeron que en casa de doña Gertrudis hay varios niños. Ahí podría ser un buen lugar. No lo encontré, pero mañana paso a verla. ¿Cómo varios? Tiene 9 hijos. No sé si sea el mejor lugar para el otro niño. Bueno, al parecer es muy difícil conseguir una casa para este pequeño. Si doña Gertrudis acepta, le llevaremos a Marcelino. Padre guardián, ¿puedo ir con Marcelino? Seguro tiene hambre. Le voy a preparar leche de cabra con miel. Con su permiso, guardián. Creo que ya se secaron unos pañales que colgué. Voy a dárselos a Fray Gil. ¿Puedo llevárselos, guardián? Padre guardián, voy por agua al aljibe. Con su permiso, padre guardián. Padre guardián, voy por los hermanos. Hermanos, ¿qué desorden es este? Mira, que dejarnos solos en el comedor y con los sagrados alimentos mosqueándose como si poco nos costara llevarlos a la mesa. Bueno, bueno, ya. Ya la hora de cenar terminó. Así es que vayan y guarden todo lo que dejaron sobre la mesa para mañana. Vamos, vamos, vamos. ¡Ande, ande! Mejor. No sé si doña Gertrudis pueda cuidar bien de Marcelino. Con tantos hijos, igual y es una carga para ella. Lleve al niño a mi celda, que está más calientita, y yo me pasaré a la que está vacía. Dígale a los hermanos que le ayuden con el cambio. Cuidaremos de Marcelino el tiempo que sea necesario. Con su permiso, padre. Grande. Para mal comida, ¿verdad? Hermanos, el padre guardián me pidió que acomodemos a Marcelino en su celda. Él va a usar la celda que está vacía. Marcelino se queda con nosotros hasta que encontremos una buena familia. Pero si en casa de doña Gertrudis va a estar mucho mejor, hermanos. Mire, hermano, yo puedo dejarle una jarrita de leche con miel en su celda para el niño. Así no tiene que estar viniendo a la cocina. Y yo voy a tratar de terminar su cunita. Al fin nomás me faltan unas capitas de barniz. Bueno, hermanos, apúrense a recoger la mesa para ir a ayudar con el cambio de celda. Muy nervioso, Leuterio. ¿Qué te trago? ¡Ya se le ve la cabecita! ¡Ándale, dale! ¿El niño? ¿Será
estás mensa. Estoy diciendo que nada más se le ve la cabecita. ¡Cógele! ¡Échale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ya viene, ya viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Es un hombrecito! ¡Leuterio! ¡Tuviste un niño! ¡Tuviste un hijo, Leuterio! ¡Un niño! ¡No te desvanes, pues, hombre! ¡Cállate, silencio! ¡Voy a conocer a mi chamaco! ¡Corre, Leuterio! Un varoncito. Está bueno para caído a sopa ahora que triunfe la revolución. Vas a ver en el ranchito en el que va a correr este chamaco. Ay, cuidado, Leuterio. No lo pachurres, tu hijo. Camilo. Sí. ¿Está chiquito, edad? Sí. Ahora es cuando más cuidados quiere. Pero tiene que tomar todo. Y tú también. No quiero que te agarren las fiebres esas. A ver cómo le hacemos. Mañana temprano tenemos que salir para ponernos a las órdenes de mi jefe. Déjame descansar hoy la noche. Mañana me fajo bien fajada. Te seguimos donde quieras. Sí, mi chula. Hermano, ¿sabe dónde está Marcelino? No, pero lo vi con Fray Ángel hace ya bastante rato. ¿Con Fray Ángel? ¿Marcelino con Fray Ángel? Hermano, ¿sabe dónde está Marcelino? Sí, está con sus nuevos padres. Hace ya un buen rato que se lo llevaron. ¿Pero cómo? ¿Lo entregó así nomás? ¿El padre guardián sabe de esto? En esta casa no se hace nada sin la autorización del padre guardián. El desapego, hermanos. Recuerden que nada nos pertenece, mucho menos un niño. El niño estará mucho mejor en una casa con un padre y una madre como Dios manda. Pero al menos despedirnos de él, padre. ¿Qué fue eso? Vamos. Marcelino. Con permiso. Padre, desde que me lo llevé no ha dejado de llorar. ¿Qué pensabas, hija? ¿Que un niño es un pedazo de jamón o qué? Mire, yo no soy una mala mujer, pero mi marido tiene razón. Aún soy joven y si Dios quiere que tenga hijos, pues ya me los mandará. Tome. Gracias. Con permiso, padre. Con permiso, padre. Y con Dios, hija. Gracias. Hola, Marcelino. Ahogando, ¿no? Oh, sincero. Yo no quise decir eso. Míralo. Ay, quédate aquí tú. Yo voy por él. Bien. ¿Listo para cruzar el río, Marcelino? Escoge tus piedras. Buenos días. Buenos días. ¿Otra vez por aquí? ¿Cuántos años hace?
como 5, ¿no, padrecito? ¿O cuesta ese chamaquito que les dejaron? Yo me llamo Marcelino. ¿Te gustan las ranas? Sí, me gustan mucho. Ahí hay unas, vamos. ¿Cómo se llama el tuyo? Eleuterio. Como su papá. Bueno, le llamamos Eleuterio, pero todavía no está bautizado. ¿Cómo no lo has bautizado? Pues es que como andamos jalando de acá para allá, ahora ni podemos entrar en los pueblos. Eleuterio dice que nos pueden agarrar. Pero si no hace falta, tráemelo para acá. Me lo voy a bautizar. ¡Eleuterio! ¿De verdad? Tu mamá te va a bautizar, ven para acá. Órale. Ay. Puedo ser yo la madrina. Así sí somos comadres, de veras. Ah, si me cuadras pa' comadre. Padre, ¿se puede aquí en el río? Claro, hija. Dios está en todas partes. Páralo allá en la piedra. Párate, mira. Sígale, padrecito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eleuterio, ego te baptizo in nomine Pater, et Filio, et Spiritus Sanctum. Amén. Amén. ¿Sabes lo que quiere decir Eleuterio? Aquel que nace libre, sin límites. Padre, ¿me bautiza mi chamaco? Claro que sí, hija. Y a mi hijo también, padre. Acérquenle a los niños para acá, por favor. Órale, hija. Venga, se vayan los poniendo para acá. ¿Cómo se va a llamar este niño? Vete a jugar a la vuelta. Vamos a ver cómo flota. Sí, sí, sí. Gracias. Oh, sí, lo esquivó. Oh, adiós. Le amarras una cuerda en cada uno de los agujeros del cuero. ¿Eh? Y tiene que estar bien centrado. Así que te fijas que cada uno de los de las cuerdas estén del mismo tamaño. ¿Por qué Eleuterio y Dios sí tienen mamá y yo no tengo mamá? ¿Por qué dices eso? Claro que tienes mamá. ¿Y entonces por qué no estaba cuando me bautizaron? ¿Por qué no viene? Ay, pues no sé, hijo. Piensa que tal vez no puede venir. O está muy lejos. O quizás está en el cielo. Y desde ahí te cuida. ¿Con la mamá de Dios? Sí, hijo. Con la mamá de Dios. Con la Santísima Virgen María. ¡Mamá! Si me escuchas, puedes venir a visitarme. Yo te presento a los frailes de Eleuterio. ¿Y mi mamá es amiga de la Virgen María? Pues sí, claro. Y dile a la Virgen María que también venga. ¡Qué ocurrencias! Mira, ya está lista. Ven, que te enseño cómo usarla. Como David, que venció a Goliat con su onda. ¿Qué hay ahí arriba? Es el desván. Ahí podemos hacer nuestro cuartel general. ¿Qué es eso? Es donde preparan un ataque. Sí. Vamos. Vamos. ¡Hey!
¿A dónde creen que van, par de diablos? Marcelino. ¿Qué? Sabes muy bien que no puedes subir ahí. Ya voy. ¡Ana! Así, le sueltas esta cuerda cuando vayas a tirar la lápida o inténtalo tú. Ahora, gíralo para adelante, ¡fam! ¡Ay! ¡Marcelino, caramba! ¡Marcelino, por todos los santos, ven aquí! Tienes que escurrir muy bien la punta en el tintero. Si no, te pasa eso. Emborronas todo. Son sombras chinas. ¿Te sabes más? Bien. Te voy a contar la historia del arca de Noé. Noé era un hombre muy bueno. Y Dios le encargó que construyera un enorme barco. ¡Marcelino, ven acá! ¡Mande! ¿Mande? Si te mando, te mando fusilar. ¿Cuántas veces te tengo dicho que no metas animales a la cocina? Ándale, agarra el bicho ese y sácalo para afuera. No se llama bicho, se llama Juliana. Acabáramos, con nombre y toda la cosa. ¿Y cómo sabes que se llama así? Porque ella me lo dijo. Ah, una rana que habla. ¿Por qué me llamo Marcelino? Porque llegaste a la ermita el día de San Marcelino. Y ella llegó a la ermita el día de Santa Juliana. Ay. A ver, criatura, ven para acá. Tú y tráete a la rana esa. Te voy a explicar cómo son las cosas. Juliana se quiere caer. Juliana se quiere caer. Juliana se quiere caer. No, los animales no tienen nombre de personas. La gente tiene el nombre del día del santo en que nació porque quiere honrar a alguien. Como cuando Dios nuestro Señor al apóstol Simón le cambió el nombre. Y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, piedra. Pedro, piedra. Pedro, piedra. Pedro, piedra. Ven, te voy a presentar a unos amigos. Te presento a Lucero. Te gusta ponerle nombre a todo, ¿verdad? Hasta los frailes. Fray Guillermo es Fray Papilla. Fray Gil es Fray Huerta. ¿Y Fray Ángel? A él todavía no le he puesto nombre. ¿Quieres leche? Sí, me gusta mucho. Pues toma, está calientita.
sí los quería agarrar. ¡Marcelino! Te la pasas tirando piedras a la gente y ahora andas con un raterillo de leche. El Uterio no es ningún raterillo de leche. Yo le di la leche. ¿Y tú? ¿Por qué andas regalando lo que es de todos? El padre guardián dice que tenemos que compartir. Dámelos, Marcelino. Vamos a aventar piedras como siempre. Los rebeldes están en la sierra, señores. No tengan miedo. La gente del pueblo nos van a decir dónde se encuentran. Les vamos a dar una emboscada en sus propias tierras. Tiren a matar, no tengan miedo. ¿Qué te pasa, Pan? Buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Ayudo, comadre? No, comadre. Yo ahorita voy por lo que falta. Y luego le alcanzo. ¡Leotario! ¡Leotario! ¡Ya vámonos, que nos está esperando tu papá! Y tú, Marcelino, ya jálale para tu casa. ¡Órale, chamaco, que le está hablando a su mamá! Buenas, padre. Buenas, hija. Nosotros ya nos vamos, pero no quería dejar solo a Marcelino. Ah, no te preocupes, hija. Yo voy por él ahora. Dios los bendiga. Gracias, padre. ¡Marcelino! ¡Marcelino! ¡Basta de juegos! Vamos de regreso al convento. ¡Marcelino! ¡No te muevas! ¡No hagas ruido! ¡Marcelino! Écheme la pierna. A ver, aguántico, aguántico. Aguántico, aguántico. Se lo mordió. Se lo mordió. Vamos. Tienes que comer algo, Marcelino. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, 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 ya pasó, ya pasó. Hermano, yo veo muy mal a Marcelino. Pareciera que en un segundo se empeoró. No ha querido comer nada. Padrecito. Jesús. ¿De dónde sales, mujer? La puerta está abierta. Ah, perdón, es que con este jetreo lo dejé así, con permiso. ¿Cómo está el niño? Mal, muy mal. ¿Pero ustedes cómo supieron? Pues oímos el grito de que pegó el chamaco.
lo mordió una cascabel. Sí, nosotros estábamos ahí y le traigo un remedio buenísimo que fuimos a traer al monte, pero hay que ponérselo rápido. Hermano, avísele al padre guardián. Está aquí en la celda con Fray Ernesto. ¿Dónde está el niño? Pues esta es su celda, pero... Espérate, mujer. En este convento no se puede hacer nada sin la autorización del padre guardián. Pues sí, padrecito. Pero en lo que ven y no ven, pues el chamaco se les muere. ¿Qué no ve que esto se tiene que poner luego, luego? Ya estamos tarde. Bueno, vamos a hablar entonces con el padre guardián. Vengan por aquí, por favor. Por acá. Padre guardián, Petra y Cruz traen un remedio para Marcelino. Algo de la región. Ay, les agradecemos mucho, hija, pero lo que necesitamos es un médico. Marcelino está muy mal. ¿Un médico? Por aquí no hay ninguno. Y nosotras sabemos de esto. Pero, hija, no tenemos nada para limpiar la herida más que agua. Y no sé si ese remedio resulte peor o una infección. Padre guardián, permítame usted, con todo respeto. Llevo muchos años merodeando por esta región y he visto a estas mujeres en varias ocasiones emplear ese remedio. Permita usted que lo intenten con Marcelino. Tiene razón, hermano. Puede ser que Dios nos las haya mandado por algo. Sea por Dios y por el niño. Hermano, llévelas a la celda de Marcelino. Sí, guardián. Por aquí, por favor. Acompáñenme. Venga. Padrecito, présteme una ollita para hervir estas plantitas. Entonces, acompáñame a la cocina. Yo voy limpiando la herida. ¿Qué hierbas son esas, hija? Es hierba de coyote, para el susto y para que no agarre infección. ¿Qué hace aquí, hermana? Padre, vengo a curar el niño. ¿Dónde le picó? De cuchillo. ¿Pero qué vas a hacer, mujer? ¡No seas salvaje! ¿Qué no ve que si no lo curo se va a morir? Fray Sergio, el padre guardián les dio permiso. Agárrenmelo bien, que este le va a doler. Tranquilo, tranquilo, Marcelino. Ya. Relájate, hijo. Militerio, pásame el cuchillo. Espérate un poquito, Marcelino. Tus ojitos. Aquí está. Padrecito, déjeme que se lo dé. Tiene que tomárselo todo. Hermanos, el padre guardián nos llama a todos a la capilla. ¿Despertó? No te levantes, mijo. Te picó un serpiente. Duérmete. Ya se le bajó toda la calentura. Sí. Mire, comadre. Ya se le salió toda la ponzoña. Este chamaco ya se salvó.
vámonos. Ya es tarde. Sí. Ay, que si el eleuterio grande no nos mira. Ya ves cómo se pone. Agarra su chamaco. A ver. Padrecito. Ya se le salió toda la ponzoña. Está dormido y la calentura ya se le bajó. Déjelo que duerma y dile cada rato de lo que le preparé. En la cocina quedó bastante. ¿Pero ustedes creen que ya está fuera de peligro? Sí. Sí. Hace ratito se paró y habló. Déjelo. En unos 2-3 días ya anda corriendo por todos lados. Muchas gracias por todo. Parece que llegó el ejército y la cosa anda muy alborotada. Sí, padrecito. Ciérrele bien a la puerta. Nosotras sabemos por dónde caminar en la noche. Vayan con Dios. Avísale a los demás que vamos tras las alzadas. ¿Dónde andas, mujer, eh? Viva los padres. Hijo, carajo. Pues es que el niño le picó la víbora. ¿Qué le pasa al chamaco? Es que ya quiero entrar y acabar con esos malditos. Calma las ansias y cuida las balas. Tú nomás tira para donde veas rebeldes. Pero solo cuando estés bien seguro. Porque si te quedas sin parque, ya te fregaste. ¡Fuego! ¡Cruz! ¡Párate, Cruz! ¡Cruz, cálale! ¡Los perones! ¡Pélate! ¡Mendoza! ¡Suspendí a uno! ¡Jalen para donde me oiga! Hijo, hijo.
Bueno, la comida de hoy ya la tengo. A ver qué me invento mañana. Y más que tendrá que inventar, hermano. La gente está asustada, no quiere salir ni a la puerta. Fray Guillermo, ¿qué nos tiene de comer el día de hoy? Sorpréndanos. Hoy le tengo unos frijoles con chilacayote para chuparse los dedos, hermano. Oh, frijoles con chilacayote. ¿Qué? Es un alimento delicioso y lástima que no tenga pasote, que si no... Si no lo digo por sus cualidades de cocinero, pero frijoles con chilacayote... Pues pidamos a Dios que sigamos teniendo frijoles y chilacayote, Fray Ángel. La gente en estos tiempos guarda todo. Mire, hoy solo me han dado esto. ¿Me alcanza la masa, Fray Ángel? ¿Será por esas revueltas que Cruz y Petra no regresaron para ver cómo sigue Marcelino? Seguro están escondidas. Ayer hubo otra. Muchos muertos. Ay, la Virgen nos cubra con su manto y proteja a esas mujeres. Confiemos que así será. ¿Sabe qué? Ahora voy a ir a ver cómo amaneció Marcelino. A ver si ya puede levantarse. No. Voy yo. Queda mucho por hacer todavía aquí en la cocina y ya va a ser la hora de comer. Gracias, hermano. Vamos a ver cómo va esto. ¿Te duele? No. ¿No? Maravilloso. Esto en 3 días ya está cicatrizado. Creo que ya te puedes levantar el día de hoy. Vamos a ver. Fray Ángel. Sí. El día que me picó la serpiente... No se dice picó. Las serpientes no pican, muerden. El día que me mordió la serpiente, ¿estaba mi amiguito Eleuterio? Sí, sí estuvo. Dice por qué no pudo venir los 10 demás. ¿Por qué? Porque se fue de viaje en un barquito de madera. Bueno, venga. Vete levantando poco a poco para que no te mares. ¡Hala! ¡Hala! Muy bien. Oye, Marcelino, sé que a algunos de mis hermanos les has puesto un sobrenombre, un apodo. A mí me podrías llamar Fray Enojón. Mejor Fray Puerta, porque siempre pide la puerta. Fray Puerta me gusta. Te quiero mucho. Yo a ti también. Hala. Venga, a jugar. Padre guardián, si me permite, yo puedo ir a México a buscar un médico para Fray Ernesto. No, es muy largo el camino. Además, no se puede viajar de día, es muy peligroso. Ya otras veces se ha puesto así. Y con cuidados y descanso se repone. Y de eso me encargo yo. Ya ve que mis caldos reponen a cualquiera. Los pollitos ya salieron del cascarón y salieron bien logrados. Yo pienso que podemos disponer de 2 o 3 gallinitas. Ya ve que la carne da más fuerza. No, Fray Ernesto no lo permitiría. Ya ven que siempre le ha gustado participar en todo. Además, me hizo prometerle que si llegaba la hora de su muerte, no haríamos nada extraordinario. Y yo ya lo veo muy cansado. Pienso... que lo único que desea en este momento es morir. Marcelino, Marcelino, ¿qué andas haciendo, mijo? No, nada. ¿Nada? Pues el que no nada se ahoga. Qué tonto. Ya, hijo. Ya, gracias, ya pasó. Ay, gracias. ¿Por qué te quieres morir? No, Marcelino. Todo en la vida tiene un tiempo, ¿sabes? Así como los pollitos tienen que salir del cascarón, no se pueden quedar ahí. Así, así soy yo.
cascarón. Ay, bendita inocencia, señor. Pero Celino, yo... me siento muy enfermo, hijo. Apenas puedo caminar y... ya me quiero salir de este cascarón. Irme con el señor. Con Dios. ¿No tienes miedo de salir de tu cascarón? No, hijo, ¿cómo voy a tener miedo? Si estoy seguro que me voy a casa del señor. ¿La casa de Dios es tan bonita como la capilla? No, la capilla no tiene nada que ver con la casa del señor. La casa del señor es preciosa y tiene un jardín grandísimo. Y allí nadie se pelea, nadie. El amor es infinito. ¿Quién es infinito? Dios, nuestro señor. Y el amor es infinito. ¿Por qué los padres no quieren que te marches? Ay, estás muy pregunto, Marcelino. Mejor vete a jugar a la huerta, ¿eh? Pero ten mucho cuidado y que Dios te acompañe, hijo. ¿Mi mamá ya está en el jardín de Dios? Claro que sí. Tu mamá ya rompió su cascarón. ¡Fray Tablán, toca la campana! ¡Marcelino! Fray Tablán me levantó del brazo y la víbora se nos quedó viendo. ¿Quién hablas, Marcelino? Con nadie. ¡Eleuterio! ¡Eleuterio! ¿Ves? Dijo tu nombre. Fray Bernardo. Hermano, yo creo que Marcelino no quedó del todo bien. Lo vi hablando solo hace un rato con Eleuterio, pero sin él. Es lógico, hermano. En muy poco tiempo se hicieron muy amigos y tienen días que no se ven. Sí, quizá tenga razón. ¿Jugamos a las guerritas? Sí. Esta va a ser mi arma, chicos. ¡Órale! ¡Sí! ¡Mira, Luterio! ¡Es tu papá! Eleuterio, compadre. ¡Preparen! ¡Apunten! ¿Qué fue eso? Vine de la charca. ¿Dónde está Marcelino? ¿Matamos el Eleuterio? No. Ahí déjenlos nomás. ¡Vámonos!
Perdóname. No quise hacerlo. Mamá. ¿Es cierto que el amor de Dios es infinito y su jardín es muy bonito? La puerta ya quedó bien atrancada, padre mío. Padre guardián, usted disculpe. ¿Usted sabe qué fue eso de ya rompió el cascarón? Perdón, padre, pero yo me siento culpable de haber tratado de explicar a Marcelino lo que era la muerte y eso se le metió en su cabecita. Yo quise decirle que la muerte es como cuando los polvitos rompen el cascarón y salen a buscar la vida. Creo que eso lo confundió más. Al contrario, hermano. Yo creo que lo entendió a la perfección. La situación se está poniendo muy peligrosa. El padre provincial me mandó decir que tengamos mucho cuidado. Los revolucionarios andan por todos lados y el ejército no se va a quedar de brazos cruzados. Salgamos solo lo necesario. Y claro está que Marcelino no sale de estas paredes hasta que la cosa se calme. Ni se te ocurra subir al desván, ¿eh? ¿Por qué? Porque vive un señor muy malo ahí y se come a los niños traviesos. Fray Guillermo, usted que ve las escaleras del desván desde la ventana, vigile a Marcelino. Acabo de verlo con ganas de subir y tuve que decirle una mentirilla piadosa. Que arriba vive un hombre muy malo que se come a los niños. Sí, ya lo he agarrado varias veces en los primeros escalones. No crea que no vigilo, hermano. Es un lugar muy peligroso. Fray Huerta guarda ahí sus herramientas de labranza y algunas son muy filosas. Y la madera está podrida. Habría que cambiarla, pero ya ve. En fin, pobre Marcelino. Ya no sabe qué hacer. Primero la mordedura de serpiente y luego esto. Ave María Purísima, ¿quién toca? Sin pecado concebida. Soy yo, padre. Perdóneme, padre. Espera tu momento. Suélteme. ¿A dónde vas? Hijo, no profanes esta casa de paz y oración. ¡Detente! ¿Paz y oración? ¡Quítese de aquí! ¡Vámonos! Hermano Gervasio, quédense aquí. ¡Quítese usted! ¡Dios, Dios santo! Tranquilo, aquí nada de violencia. Además, nosotros tenemos en muy buena estima a Cruz. Padrecito, no le hagan caso. Se le metió el demonio. ¡Eso mismo! Se me metió el demonio. ¿Cómo no? Esa noche, cuando esta vieja taruga salió de aquí, se fue para el campamento sin fijarse para atrás y la siguieron los soldados. Nos agarraron de sorpresa. Las balas venían por todos lados. Luego solo se escuchó un silencio. Me llamaba Cruz. ¡Eleuterio, mataron a nuestro hijo! ¡Eleuterio, mataron a nuestro hijo! Una bala mató a mi chamaco, padrecito. ¡Ya! ¡Ya, que también era mi chamaco! Si la bala pasó entre mis manos, ojalá que a mí me hubiera tocado. Mi chamaco se murió porque esta vieja vino a salvar al suyo. Así que ahora me corresponde llevarme al Marcelino ese. Ya ve, padre. Le digo que se le metió al demonio. Es el dolor, hijo. Es el dolor. Y yo lo entiendo muy bien. Paciencia. Tengo que hablar con los demás hermanos. Vámonos, Eleuterio. Déjalos que los padres hablen entre ellos. Vámonos.
Uno de estos días vengo por mi chamaco. Ahora lo haré más fuerte y en medio del palenterio. Frágil, déjelo. El pobre niño lleva más de un mes aquí encerrado. Jesús nuestro Señor, nos ampare. Y que haga que esta lucha termine pronto. Vamos al imperio. Vamos a buscar al hombre del desván. Si nos ataca, nos defendemos con este palo. Seguro por aquí debe estar el hombre del desván. Mira, Eleuterio, un nido de pajaritos. Uno para Frey Papilla, dos para Frey Malito, tres para Frey Huerta, cuatro para Frey Puerta. Oye, Marcelino. Para hijo. Frey Bautizo. Yo sé que estás aburrido porque hace mucho que estás encerrado. Sí. Y que quisieras ir a jugar al río y a la huerta. Pero te voy a pedir algo. No hagas ruido mientras estamos orando en la capilla. Te van a regañar. Vas a ver que ya muy pronto vas a poder salir a jugar. Mira. ¿Por qué esos señores se pelean? Cada bando cree tener la razón y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no platican en vez de luchar? Porque los adultos no somos tan listos. Eso mismo tendrían que hacer, fíjate. Cuando veamos a alguno le decimos, por lo pronto, prométeme, que no vas a gritar mientras estamos orando. Sí, prometido. Pero matamos a este huevo. Sí. Gracias. ¡Párenseme ahí, padrecitos! Me la hicieron muy cansada. Ahora no dejan salir al chamaco en todo el día. No les vamos a entregar a Marcelino hasta que el padre provincial nos lo autorice. O dígale al padrecito ese que venga. El padre provincial está en la ciudad, no está aquí. Nosotros no podemos ir. La cosa está muy revuelta. Si piensan que el convento me va a detener, ya verá cuando llegue con todos mis hombres. Tumbamos la puerta y nos llevamos al chamaco. ¿Eh? ¡Vámonos! Tengo más remedio que hacer el viaje a la ciudad. Padre, ¿está pensando en entregar al niño? Yo sé mi cuento, hermano. Ay, Bernardo, alístese, que salimos hoy mismo para la ciudad. Sí. Y viajaremos de noche, que es más seguro.
Sí, guardián. ¿Y tú qué haces aquí? Ya te he dicho que hasta la hora de la comida no puedes comer nada. Sí. Ándale, ve con Fray Malo y dile que te repase la lección. ¿Cuántos años crees que lleva el hombre del desván allá arriba? No sé, yo no lo conozco. Desde que yo llegué aquí ya estaba encerrado allá arriba. Pero no es malo, sí, porque siempre Fray Huerta guarda sus cosas ahí. A ver, ¿quién se mete con Fray Huerta con el asadón ese que tiene? Pero tú no puedes andar subiendo. Así que, ya, vámonos. Sea la última vez que se le olvida poner el vino de consagrar. Pero si estoy seguro que lo llené hoy en la mañana. Pues habrá sido ayer. Imagínense qué pasaría si yo no cuento bien las porciones. Alguno de nosotros se quedaría sin cenar. No lo entiendo. Yo las conté. Seguro puso los 11 platos. Y recordó que el padre guardián y Fray Bautizo no están y retiró dos más. ¿Eh? Mire, voy por el agua para el café. Gracias, hermano. Buenos días. No te preocupes, los hermanos dormirán un rato más. Mañana te traigo más pan y vino. Eres un niño muy bueno. ¿No estás cansado de estar ahí colgado? Sí, a veces es un poco cansado. ¿Por qué no te sientas aquí? ¿Tienes mamá? Sí, claro que tengo mamá. ¿Y la conoces? Sí, la conozco. Me gustaría conocer a la mía. Ya me tengo que ir, nos vemos al rato. Amigo, te felicito. Oye, me da mucho gusto que ya te sepas casi todas las oraciones que te puse. Eso quiere decir que ya pronto podrás hacer tu primera comunión. Dios te bendiga, mijito. Te felicito. ¡Hermano!
Marcelino. Vete a jugar otra vez. Hermano, suena muy grave. Sí, oye, no está allá todavía. Hermano, vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. Cuando ves a mi mamá, me la saludas. Te traje pan, es poquito, pero recién horneado, y vino. Con esto es suficiente. Oye, me felicito, Fey Malo. ¿Sí? ¿Y por qué lo dices tan triste? Porque me dijo que me aprendería todas las oraciones y pronto haría mi primera comunión, pero anoche se murió. Pues no estés triste. Más pronto de lo que te imaginas, harás tu primera comunión. Toma un pedazo. No me gusta comer solo. ¿Esas heridas te las hicieron los hombres malos? No hay hombres malos. Cada quien acepta su destino y yo acepté el mío. Pero te deben de doler, ¿no? No. Desde que vienes a visitarme ya no me duele. Pero eso sí te debe de doler. Te saco un poquito de sangre. ¿Te gustó el pan? Hoy me supo mejor que nunca. Pero yo solo te traigo pan y vino. Pues este es el mejor pan y vino que he probado. Y por eso, desde hoy te llamaré Marcelino, pan y vino. Me gusta. ¡Hermanos! ¡Hermanos!
El padre guardián y Fray Bernardo acaban de llegar. Gracias. El padre provincial dio su autorización. ¿Vamos a entregar a Marcelino? No, el padre provincial dio su autorización para que cuidemos de Marcelino hasta que se ordene como un fraile. Entonces, y si él así lo quiere, lo llamaremos Fray Marcelino. ¡Yo me llamo Marcelino Pan y Vino! Tenemos una noticia realmente triste, padre guardián. Fray Ernesto ha fallecido. ¿Marcelino? No sé, padre guardián. Seguro está en la capilla. Pues vaya a buscarlo. Dígale que ya es la hora de la cena. ¿Pasa algo, Fray Gil? No, señor. Voy por el niño, con permiso. Sucede que Marcelino ha tenido ciertos cambios, pero para bien. Se aprendió las oraciones que le enseñó Fray Ernesto antes de morir y ahora le da por rezar todo el día en la capilla. ¿Y eso les causa extrañeza? Extrañeza no, porque rezar no reza. Ahora más bien deambula por la capilla y, bueno, juega con sus animales. La cosa es que el niño está muy cambiado. Se la pasa hablando solo con su amigo Leuterio y pues nosotros sabemos que el niño ya se murió. Pero además falta vino de consagrar. ¿Cómo dice? La cosa es que Marcelino ha cambiado de actitud. Habla solo por los rincones, me falta comida de la cocina y está lo del vino de consagrar. Pero... Marcelino, mañana después de nuestras oraciones matutinas, quiero que vayas a mi despacho. ¡Adelante! Pasa, hijo. Siéntate. Los frailes me dijeron que te gusta rezar mucho en la capilla. Cosa que me da mucho gusto. Sí, me gusta mucho rezar en la capilla. ¿Y rezas las oraciones que te aprendiste? Antes sí, pero ahora que Fray Malito ya no está, ya no. Pues, ¿entonces qué haces? Platico con el señor de allá arriba. Pero no es malo. Oh, claro que no es malo rezar y platicar con Jesús nuestro Señor. Muy pronto terminará la guerra y entonces volveremos a jugar afuera. ¿Se te ofrece algo, Marcelino? No, nada. Thank you.
Toma un pedazo. Ya sabes que no me gusta comer solo. Con cuidado, por favor, no lo vayan a lastimar más de lo que ya lo han lastimado. Prudencia. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Con serenidad, hermano, serenidad. A ver. Oh, menuda bola tiene en el occipital. A ver. Sepa pillada. Ya vuelven, sí. Marcelino, ve por un poco de agua en la cocina. Anda. Oh. Hermano, ¿se siente bien? ¿Qué susto nos dio, hermano? A ver, ¿qué sucedió, hermano? Padre, estoy perdiendo la razón. Hombre, la perdió usted hace un momento, pero ahora está usted hablando, hermano. He estado acusando a Marcelino de robarse el vino. Y soy yo el que está viendo cosas raras. A ver, explíquese, porque no le entiendo nada. Ay, seguía el niño como quedamos. Lo vi subir al desván con el pan y con el vino. Sería el vino que faltó hoy también en la garrafa. Subo sin hacer ruido y escucho que está hablando con alguien en el desván. Abro la puerta y veo un resplandor como nunca en mi vida. Me asusté. Yo también me asusté, pero después ya no. Hombre, claro, cualquiera se asusta viendo rodar a Fray Papilla por las escaleras. Fray Gil, llévese a Marcelino a la cocina y le da un poco de azúcar. Seguramente está muy asustado también. Sí, señor. Hermano, tal vez sea yo el que se está tomando el vino sin darme cuenta, padre. No, Fray Guillermo, no. Puede que tengamos a un revolucionario allá arriba. Y que con engaños haga que Marcelino le suba comida y el dichoso vino de consagrar. Fray Bernardo, Fray Ángel, acompáñenme, por favor. Sí, padre Miguel. Pues parece que aquí no hay nadie. Avise a la vuelta, Fray Bernardo. Voy yo, yo voy. Mire usted, padre. Valiente revolucionario tenemos aquí. Bueno, pues, quedamos igual. O Fray Guillermo está perdiendo la razón. O Marcelino está jugando a no sé qué trastada que nos está haciendo desatinar a todos. Regresemos. ¡Abran esa puerta!
cuentos! ¡Ahora sí me entregan al chamaco! Dios, ¿qué está pasando allá? Vamos a ver. ¿Qué dices eso? En la mesa me dieron un beso. No, ellos te quieren mucho. ¡Retírense! ¡No les vamos a entregar al niño! ¡Ya déjenlo así, compadre, ya! ¡Vámonos de aquí! ¡La dinamita! ¡Dame la dinamita! ¡Ya déjenlo así, compadre, vámonos! ¡Dámela! ¿Tienes hambre? Tú tampoco has comido nada. Hoy en la mañana comí muy bien. Eres un niño muy bueno. ¿Tú sabes quién soy? Sí, eres Dios. ¿Dónde está Marcelino? En el desván. Vamos, vamos. Dime, ¿qué es lo que más quieres? Quiero ir con mi mamá. Marcelino era un niño como ustedes. Era muy travieso. Me hizo enojar muchas veces. Pero era muy bueno. A todos los frailes nos puso un nombre diferente según el oficio que tenían. A Fray Gil llamaba Fray Huerta porque estaba en la huerta. A Fray Guillermo le decía Fray Papilla porque él estaba en la cocina. Y a mí me decía Fray Puerta. Hermano, ya es la hora del catecismo. Vamos, niños. Vengan, vamos, vamos.
serranías. Soy un pobre venadito que habito en las serranías. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche, poco a poquito, y en tus brazos, vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de lúcidos aretes, para darte de besitos y morderte los cachetes. ¿Quién te manda estar bonita? Esto a mí me compromete. Soy un pobre que habito en las serranías. Soy un pobre venadito que habito en las serranías. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche, poco a poquito, y en tus brazos, vida mía.